Good morning, teacher. Good morning. Nice to see you. Hello, teacher. Good morning, Liam. Hello, Good morning, teacher. Jimena. Hello, Maximiliano. Good morning, teacher. Good morning, Jesús Gabriel. Teacher. Good morning, Sharon. Good morning, Gisela. Gilberto, good morning. La, 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 corto, corto, corto. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en las vacaciones? ¿Sí descansaron? Sí. ¿Sí? ¿Sí durmieron mucho? Yes. ¿Para recargar las yes. pilas? Yes. Excellent. ¿Estuvieron ayudando a sus papás? ¿En la casa? No. No, estábamos durmiendo. Ah, muy bien. Bueno, pero descansaron, ¿verdad? Que era el objetivo, descansar un rato para regresar con todas las ganas del mundo. Y aunque sea un ratito. Sí, ¿verdad? A veces hasta se nos hace muy corto el tiempo. Por eso hay que disfrutar las vacaciones. Good morning, Pablo. ¿Quién más está por acá? Dominic Josué, creo dice ahí. A ver si puedes encender tu cámara. Y Chanti, por favor, si pueden prender su cámara para verlos. Ya. Ok, vamos a retomar un poquito de la clase anterior. La clase anterior estuvimos viendo las rimas, ¿verdad? Vimos una canción en inglés, la de marinero, el marinero que se fue a la mar y mar y mar, porque quería ver y ver y ver, pero en inglés. Entonces vamos a recordar. Jesús Gabriel, ¿nos puedes ayudar recordando qué es una rima? ¿Qué significa? As I love when to te se a se a sa se e a sí 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 sí, sí. Muy bien, a sailor went to the sea, ¿verdad? Y la rima es con the sea. Fíjense bien, se escucha igual. Sí de ver, sí de mar. ¿Verdad que se oyen igual? Sí, sí. Yes, teacher. Ajá. Pero se escriben diferente. El sonido es igual. Entonces, una rima son palabras que tienen sonidos iguales. Puede ser que al final se escriban con las mismas letras o puede ser que cambie una o dos letras, pero su sonido sea similar, sea igual. Bueno, vamos a retomar esa parte. Antes de comenzar, quiero recordarles, bueno, ya sus papás saben, ¿verdad? Las indicaciones para nuestras sesiones de Zoom, nuestras clases en línea por esta videollamada, que son respetarnos, ¿verdad? Entre todos. Tener nuestro micrófono en silencio. Lo van a activar cuando el profesor les dé la palabra. Y siempre, siempre hay que ser respetuosos con nuestros compañeros, con lo que dicen, ¿verdad? Todos pensamos igual, todos pensamos diferente, no todos pensamos igual. Entonces, cada uno de nosotros tiene un punto de vista. Puede ser igual o puede ser diferente, pero siempre es respetable. Y también, por favor, ponerse en un lugar en donde puedan ustedes tomar la clase y también poder escribir algunas palabras, ¿verdad? Que veamos. Recuerden que también la clase pues se las grabo y se las pongo en su Classroom para que si no les da tiempo de anotar las palabras, puedan revisar la clase ya grabada y entonces ahí le puedan poner play y stop o pausa cuando ustedes quieran ir anotando ya con más tiempo. Como aquí es
muy cortito el tiempo, pues entonces luego no nos da tiempo de esperarnos, ¿verdad? A que escribamos todo. Bueno, y también quiero que recuerden las recomendaciones del siguiente video. Vamos a verlo. 1, 2, 3. No, don Leopoldo, keep your distance. ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no, keep your distance, o sea, hágase para allá, mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo, sí, con todo gusto, vámonos. ¿Así? El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato? Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Sí, siempre es importante tomar estas medidas. Seguimos en época invernal, hace frío, ¿verdad? Está fresco el aire. Entonces, vamos a lavarnos las manitas frecuentemente, ya saben, con agua y con jabón. Bien, bien talladitas las uñas, los dedos, en medio de los dedos, las palmas, la parte superior de la mano. Si tienen la necesidad de salir, pues vamos a usar su cubreboca, la sana distancia y, por supuesto, alimentarse sanamente. Para hacer muchas defensas, ¿verdad? Ok. Bueno, good morning. Vamos a empezar. La clase del día de hoy se llama Listen to Story Which Rhymes. Vamos a escuchar una historia o una canción que rime, que tenga varias rimas, ¿ok? Para eso, primero, quiero que me ayuden a hacer el siguiente ejercicio. Dice, I need to complete this poem with words that rhyme. Necesito completar este poema con las siguientes palabras. Las palabras son star, ant, fish, toys. Ustedes me van a decir cuál rima con cada idea. Las ideas son las siguientes. It's a dish with a... ¿Quién me dice qué palabra va aquí? A ver, Jesús. Fish. Fish. Muy bien. Vean la imagen. Dish. Fish. It's a dish with a fish. Vamos con la siguiente. It's a plant with an... ¿Con qué rimará? A ver, Gil. It's a plant with an... Ant. Muy bien. Vean las palabras. Plant, ant. La siguiente, Sharon. It's a car with a... Star. Star. Muy bien. Car, star. Y vamos con la última, Liam. Ayúdame. Their boys with... Toys. Muy bien. Vean, y les puse de color azul las letras que son iguales en las dos palabras. Dish fish, plant ant, car star, boys toys. Rhymes in English. Vamos a ver estas palabritas y estas rimas, pero en una canción. ¿Sí?
Cuando termine el video, ustedes me van a decir qué tipo de música o qué tipo de ritmo tiene esta canción. Si utilizaron las rimas con una canción tipo ranchera, tipo pop, tipo rock, tipo mariachi. ¿Qué tipo de música es esta? ¿Hip hop o rap? ¿O si es música clásica? ¿Vale? Entonces la escuchamos primero. 1, 2, 3. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Star, star, star. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. It's a plant with an ant. Yeah. It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. What? It's a plant with an ant. It's a car with a star. It's a dish with a fish. Yeah. It's a boy with a toy. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Ok. A ver. ¿Sí pueden borrar lo que escribieron, por favor? Para que no esté rayada la pantalla. ¿Quién me dice qué tipo de música es la que usaron? Y si me... A ver, Jill. Rap. Por ahí dijeron rap. A ver, ¿quién más? Gilberto, ¿cuál es tu opinión? What's your opinion? What kind of music is in the song? Rap. Rap, ok. Dicen rap, chanti. Creo que todos dicen... A ver, levanten su manita. ¿Quién dice que es rap? A ver, 1, 2, 3, 4. Ok, muy bien. 5, 6 and 7. Es la mayoría. Muy bien. Tenemos dos dispositivos. Uno que dice Eira Obregón. Si puede activar su cámara para ver qué alumnito o alumnita es, por seguridad de la clase de inglés, por favor, si no vamos a tener que retirarlo. Y Chanti, ¿tienes dos dispositivos? Voy a dejar el que tiene tu cámara. Ok, voy a dejar el que tiene tu cámara y voy a quitar el otro. ¿Vale? Entonces voy a retirar el que no activa su cámara por seguridad. Ahora sí. Bien. La mayoría dijo que era tipo rap, ¿verdad? Que es este tipo rap, la canción que vimos. Entonces, aquí está la letra de la canción. Vamos a leerla. Bueno, ahorita pongan sus micrófonos en silencio. Primero se las voy a leer yo y después la leemos todos juntos. Voy a tratar de hacer el tono del rap, ¿vale? Ahí va. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant.
It's a plant with an ant. Car, car, car. Star, star, star. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. ¿Sí me salió o más o menos? Soso. Yes, okay. Bueno, vamos a leerla ahora todos juntos. Sí. Van a repetir después sí. de mí. Todos activamos micrófonos. Muy bien. Activamos micrófonos todos. No se vayan a adelantar. Van después del teacher. Empezamos a la cuenta de tres. One, two, three. Plant, plant, plant. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant. Ant, 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 ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Star, star, star. It's a cat with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. Okay, perfect. Ponemos micrófonos en silencio, ahora sí todos. El rap y el hip hop es un poquito más difícil, un poquito nada más de cantar porque el ritmo es rápido, ¿verdad? Dicen muchas, muchas palabras y muy rápido. Pero para eso es la práctica. Vamos a estar practicando. Ahorita ya practicamos un poquito, ya leímos la letra de la canción. Y en este momento vamos a escuchar por última vez el rap con estas rimas. Ok. Esta canción se las puse en su classroom para que la practiquen, para que practiquen las palabras y las rimas en inglés con este ritmo de rap. Vamos a escuchar. Listen to the song. One, two, three. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Star, star, star. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. It's a plant with an ant. Yeah. It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. What? It's a plant with an ant. It's a car with a star. It's a dish with a fish. Yeah. It's a boy with a toy. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Star, star, star. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. It's a plant with an ant. Ok, volvemos a ver la letra de la canción y fíjense bien, en cada renglón hay palabras que se repiten. Vamos a ver el primer renglón. Plant, plant, plant. Segundo, ant, ant, ant. Vamos aquí. Cuarto, car, car, car. Star, star, star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish.
voy, voy, voy. Toy, toy, toy. ¿Ya vieron cómo cada renglón se repite? Bueno, en su classroom, fíjense bien lo que van a hacer en la primera actividad. Les voy a mostrar en la pantalla la hoja que les subí en su classroom y qué es lo que van a hacer en esta semana. Dice, listen to a story which rhymes. Activity 1, watch the video, the rhyming words, rap, complete a song with the words to make rhymes. Aquí viene la letra de la canción, pero vienen unos espacios vacíos. Ahí me van a escribir las palabras que faltan. Van a ver primero la canción del rap y después van a completar. Van a completar la letra de la canción. Entonces, vamos a hacerlo todos juntos. A ver si es cierto que pusieron atención ahorita a lo que les dije. Empezamos con Pablo. ¿Listo, Pablo? Aquí está la canción. El primer renglón dice plant, plant. En la línea, ¿qué es lo que van a escribir? Acuérdense que les dije que se repite, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Sí me escuchas, Pablo? ¿Emanuel? Sí. Ah. ¿Qué crees que vas a escribir ahí? Plant, plant. Plant, otra vez. Plant. Así plant. Es. Tres veces, ¿verdad? Tienen que ser tres veces. Plant, plant, plant. Plant. Perfect. Muy bien. Vamos con Jimena Valentina. Segundo renglón. Ant. Muy bien. Tres veces. Three times. Ant. Gilberto, vamos con este renglón. Car. Perfect. Three times. Car. Muy bien. Sharon García, te toca la siguiente. Star. Perfect. Star. Muy bien, ¿eh? Ahora sí vienen con todo. Dominic Josué. Te toca este. Este que te acabo de sombrear. Empieza con dish. ¿Qué palabrita faltaría? Dish. Así es, tres veces. Dish. Así como lo dijo Dominic, tres veces tiene que ir aquí. Sophie Sinaí. Vamos con la siguiente. Next. Fish. Excellent. Fish. Brandon Axel. Penúltima. Boy. Yes. Boy. Gisela Moreno. Next. Toy. Y te faltó uno para que sean tres. A ver otra vez. 1, 2, 3. Toy. Yes. Toy. Así quedaría la canción. Una vez que terminen de escribir las palabras allá en su casa, vuelven a ver el video del rap que ahorita vimos para practicar las palabras. Esa es la primera actividad que van a hacer en su clase. Ya de esta palabra, bella. Y la siguiente actividad es esta. Fíjense bien. Va a ser un rompecabezas. Rompecabezas en inglés se dice puzzle. You have to make a puzzle. Entonces, usando estas rimas, ¿verdad? Antes de que yo les explique cómo lo van a hacer en su casa, vamos a ver el video. Pongan atención. Pay attention to the video. 1, 2, 3. I see a dish.
a dish with a fish? Yes, it's a dish with a fish. I see a plant. A plant with an ant? Yes, it's a plant with an ant. I see a car. A car with a star? Yes, it's a car with a star. Easy or difficult? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, ¿verdad? Easy. Easy, easy. Fácil. Okay. Fácil. Vamos a verlo otra vez. La última vez. The last time. Fácil. A dish with a fish? Yes. It's a dish with a fish. I see a plant. A plant with an ant? Yes. It's a plant with an ant. I see a car. A car with a star? Yes, it's a car with a star. Excellent. Entonces, les explico la segunda actividad de esta semana que tienen ahí en su classroom. Les voy a proyectar la hoja. Aquí está la hoja. Dice la segunda actividad. Cut out the puzzle and solve it with the words that rhyme. Van a recortar las piezas del rompecabezas con mucho cuidadito, ¿eh? No les vayan a cortar aquí el bracito a los cuadritos estos. Semicírculos. Los recortan bien, pieza por pieza. Y van a practicar las rimas allá en su casa, ¿verdad? Así como lo acaban de ver en el video. Fish rima con. Dish. Dish, muy bien. Dish. Plant rima con. Ant. Ant. Car rima con. Star. 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 Voice rima con. Voy. Muy bien. Entonces, me van a subir en el classroom la imagen de su canción ya terminada, que ya escribieron las palabras que faltan y practican la canción. Y me van a subir una foto donde se vea que ustedes están haciendo el rompecabezas practicando las rimas de las palabras que vimos el día de hoy. Bueno, chicos, me da mucho gusto verlos. Qué bueno que estén con bien. Para despedirnos vamos a cantar nuestra canción de Goodbye. Pero quiero que cantemos la canción de Goodbye, ¿verdad? Mostrándome uno de los juguetes que les trajo Santa Claus o los Reyes Magos. No corran, vayan por uno despacito, vayan despacito. Aquí los espero, no hay prisa. Todavía tenemos tiempo. Mi mamá me los va. Ah, bueno, no se preocupen. Si no los tienen ahí a la mano, no se preocupen. No hay problema. A ver, órale. No, pues sí, se ve que sí se portaron bien y que estuvieron haciendo sus tareas, ¿verdad? Órale. No, pues sí, 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 se ve que les fue bien. Excelente. Del árbol grande. De Playmobil. El de Playmobil. Ah, es el de Playmobil. Excelente. Bueno, qué bueno que les haya ido muy bien. Dile, maestro, ¿ya tienen asistencia? Maestro, disculpe una pregunta. ¿Ya Dígame. Tienen su asistencia o se tienen que anotar? No, ya tienen su asistencia porque nosotros en la clase de inglés grabamos la clase. ¡Sí, chen, mira! ¡Mira! Okay. Sí, mira. ¡Es un coche magua! ¡Así se llaman! ¡Oh, wow! ¡Wow, wow! ¡Y mira, tiene su comidita! ¡Excelente! Bueno, pues así, mostrando sus juguetes, nos despedimos, cantamos la canción. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. It's time to say goodbye.
Me dio gusto verlos, cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Bye, nos vemos, teacher. Bye, Cotina. Chicos. Bye, maestro Carlos. Bye. Buenos días. Y adiós. Bye. Adiós, maestra. Adiós. Adiós, mucho gusto ver que hoy se conectaron más y así sigan, por favor, porque hoy vi que se conectaron más con el maestro Carlos. Sí, sí, se conectaron un poquito más. Sí, poco a poco. Así hay que seguir todo el año para que y para que entiendan la clase, ¿verdad? Así es, para que aprendan mucho. Bueno, gracias, maestro. Adiós, maestro. Take care.